Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Presenta ante la Asamblea Nacional propuesta de reforma al Código Penal para dar paso a cadena perpetua. Monseñor Carlos Avilés aseguró que si no hay condiciones no puede haber elecciones en Nicaragua. OPS en alerta por rebrote de COVID en las Américas. Washington dividido en dos. Por un lado el centro vacío y al otro lado de la ciudad lleno de policías y controles de seguridad en la espera de toma de posesión de Joe Biden. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.